Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jair y estamos en Otiniños en Casa Telmex Xicuilco. El día de hoy hablaremos sobre los símbolos patrios y le preguntaremos a las personas qué saben y qué significan para ellos. Si bien los símbolos patrios nos dan identidad como mexicanos, no sabemos cosas importantes sobre ellos. Por eso, el día de hoy les daré algunos datos curiosos y que nadie sabía sobre ese tema. ¿Sabías que el 8 de septiembre de 1847, durante la Batalla del Molino del Rey contra las tropas norteamericanas, el capitán Margarito Suazo, miembro del batallón Mina, se quitó la chaqueta y envolvió su cuerpo con el símbolo mexicano antes de regresar al combate final para caer atravesado por las bayonetas estadounidenses? ¿Y adivina dónde se encuentra? La bandera ensangrentada, en el Museo Nacional de Historia. ¿Tú sabías los significados de los colores de nuestra bandera? El blanco significaba la pureza de la religión católica, el verde la independencia y el rojo la unión de todos los habitantes de la Nueva España. Hacia la segunda mitad del siglo XX, el sistema político mexicano, a través de la historia oficial, cambió su significado. El verde era la esperanza, el blanco las nieves de nuestros volcanes y el rojo la sangre derramada por los héroes de la patria. ¿Pero qué crees? Curiosamente, los símbolos patrios que hoy se veneran, como la bandera, el escudo y el himno nacional, fueron realizados por instrucciones de dos de los más terribles villanos de la historia oficial, Iturbide, que ordenó la confección de la bandera, y posteriormente del escudo, y Santa Anna, quien durante su último gobierno convocó a un concurso para componer la letra y la música del himno nacional. En conclusión, son muchas las banderas que han desfilado en la historia de México. Desde el 2 de noviembre de 1821 hemos tenido una bandera muy similar a la actual, aunque con algunas modificaciones, pero en su esencia prácticamente lo mismo. Los colores verde, blanco y rojo, el escudo en el centro, el cual tiene un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal. A continuación, nosotros le preguntaremos a personas qué es lo que opinan sobre los símbolos patrios. A continuación, le preguntaremos a un niño qué es lo que sabe sobre los símbolos patrios. Disculpa, ¿le podemos hacer unas preguntas? Sí. ¿Cuáles son los tres colores de la bandera? Verde, blanco, rojo. ¿Y qué hay en el centro? Un águila devorando a una serpiente en un nopal. Muy bien, gracias. Ahora le preguntaremos a otra persona qué es lo que sabe sobre los símbolos patrios. Vamos a preguntarle. Hola, ¿le podemos preguntar a él? ¿Usted qué sabe sobre el himno nacional? ¿Sabe alguna parte? Sí. Mexicanos a grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Aquí reporta Yair Ricardo Flores Ferra para Notiniños Xicuilco. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Agradecemos la participación de los siguientes usuarios de Casa Telmex Xicuilco.